Bendiciones y buenas tardes. Esto es para IGFM, la Asociación de Derechos Humanos de Alemania. Buenas tardes, Martín, Timo, Valerio y a todo el equipo de trabajo allá. Este video es una síntesis de lo que me pudo haber, de lo que me ocurrió, reforzando lo que han publicado ya algunas agencias de prensa como Cuidanao, lo publicó Radio Martí, que precisamente hoy fue que me hicieron la entrevista, en el blog también del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Sájarov. Y bien, los sucesos del día, el jueves pasado, en ocasión de yo ir a averiguar sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara, me remití al hospital Calixto García y allí, después de preguntar en la sala de politraumatismo, que era donde me habían indicado que él se encontraba, me mandaron a esperar afuera. Salí y esperando yo afuera, ya como 15 o 20 minutos, vino un carro, el cual no me impactó directamente, sino que me rozó, ocasionándome esta lesión. Ustedes podrán observar aquí la mano toda dermatosa. Me duele todo esto aquí todavía. El tabique tenía puesto esto aquí. Y en el pie, el dedo este que me lo reventó completamente. Ahí yo creo que me pellizcó con la rueda. Bueno, el fenómeno es que todavía hay unas marcas más. Y esto yo lo voy a reforzar con algunas fotos que fueron sacadas recientemente cuando me sucedió el accidente o el atentado, vamos a decir. Del cual responsabilizo totalmente a las autoridades de mi país, porque ellas están para cuidar al ciudadano cubano. Y a mí se me debió haber atendido más decentemente, porque mi esposa solicitó el certificado y lo que le dieron fue el papelito este. El cual lo voy a poner, lo voy a escanear aparte porque dice instrucciones, aquí no dice certificado médico. Instrucciones, no haga esto, no vuelve, no fuma. Eso es un coso, una falta de respeto. Entonces, Martín, no sé si usted quisiera que yo le reforzara algo más escrito, pero en síntesis, esto fue lo que me sucedió. Dios le bendiga.